¿Qué tal? Bienvenidos a Diario de un Enolabrego. ¿Quieres saber por qué tener un estanque en tu huerta te va a aportar un montón de beneficios? Bueno, pues no te pierdas el siguiente vídeo. ¡Empezamos! Bueno, pues además de tener un estanque en nuestro huerto, pues por un motivo estético, porque la verdad es que son muy bonitos y nos aportan un punto de relajación muy interesante en los momentos de descanso, hay tres motivos muy importantes para tener un estanque en nuestra huerta. Primero, vamos a aportar una zona para que puedan beber determinados insectos muy beneficiosos para nuestra huerta. Aquí vendrán abejas, vendrán determinados insectos como avispas, mariquitas, bueno, vendrán a beber en nuestro estanque y por lo tanto esos insectos también van a ayudarnos en nuestra huerta. Por ejemplo, este estanque está colocado en la zona donde cultivo los kiwis. Aquí vienen muchas abejas a beber y cuando es la floración, pues esos insectos descubren una fuente de alimento muy importante y van a comunicar al resto de la colonia pues que aquí se puede alimentar. Por lo tanto, bueno, estoy favoreciendo la presencia de esas abejas en floración de los kiwis y por lo tanto con una producción mayor. Los otros insectos se alimentan de otros insectos, por ejemplo, también, y van a mantener plagas a raya. Eso es muy importante, porque así vamos a utilizar menos productos en nuestro huerto, por mucho que sean naturales. El equilibrio entre plaga y depredador es muy importante. Por otro lado, tenemos una zona húmeda, plantada. Evidentemente, tenemos que dar unas condiciones de hábitat importantes y atractivas para que animales anfibios, ranas, sapos, que les gustan las zonas húmedas, bueno, y otros animales anfibios elijan esta zona como hábitat para poder vivir. Ellos también se van a encargar de eliminar determinados problemas en nuestro huerto. Las ranas, que se alimentan de insectos, los sapos, por ejemplo, que también se alimentan de pequeños roedores. Bueno, es una zona muy atractiva para atraer esos animales, que también son muy interesantes. Y en tercer lugar tenemos los pájaros, que también van a beber aquí. También van a alimentarse de insectos. Determinados pájaros son insectívoros, se alimentan de insectos y por lo tanto pues también van a mantener algunas plagas a raya. Creando una zona como esta, con plantas acuáticas, también podemos cultivar determinadas plantas que antes no podíamos hacerlo, como por ejemplo es la cola de caballo, que es muy interesante pues para realizar un fungicida muy eficaz a la hora de mantener los hongos a raya. Yo, por ejemplo, no en este estanque, pero en el estanque que tengo en el bosque de alimentos, cultivo cola de caballo. Si no tuviese el estanque, no podría hacerlo. Pero lo fundamental con todo esto, aparte de esas razones que hemos dicho, es la creación de biodiversidad en la huerta, que podemos hacer de muchas formas, con el cultivo de plantas aromáticas, con el cultivo de plantas culinarias. Bueno, pues esto va a ser un plus extra, porque vamos a tener una zona que, si no tuviésemos, no atraeríamos a determinados animales, como pueden ser los acuáticos, o incluso el resto, como pájaros e insectos, pues a lo mejor vendrían menos. Así conseguimos que haya más visitas y por lo tanto aumentamos la biodiversidad de nuestra huerta, y eso nos va a aportar pues un montón de beneficios. Además, bueno, aquí ya veis, yo tengo plantas acuáticas como nenúfar, tengo una planta acuática de superficie, que es muy importante porque, por ejemplo, las abejas, si el estanque estuviese pelado, aparte de tener problemas con el agua, porque bueno, podría darnos olor si no circula correctamente, como yo, por ejemplo, aquí tengo una cascada y hago circular y oxigenar el agua, las plantas acuáticas se van a encargar de mantener nuestra agua limpia.
Pero aparte, esas plantas ayudan a que los insectos puedan posarse, puedan posar sus pequeñas patitas encima de las plantas, y ahí es donde van a beber. Si el agua estuviese pelada, determinados insectos les sería bastante más difícil. Tendríamos que buscar una solución. Pero la mejor es tener plantas acuáticas dentro de nuestro estanque. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis por qué tener un estanque en nuestra huerta, aparte de el atractivo visual que pueda tener, pues es interesante. Y espero que os haya gustado el vídeo. Así que nada, un saludo de Juanjo desde Galicia, aquí en Diario de un Enolabrego.